Estoy de acuerdo con la idea de Chiqui Tapia si Chiqui Tapia ve algo que evidentemente vio. Me parece espectacular. Así como digo que jugando Argentina, estoy hablando de lo que pasó en la cancha. Lo que pasó en la cancha, que es lo único que veo yo, fue un desastre para Argentina. Ahora, si el presidente de AFA decide, por el laburo que ve todos los días de Mascherano, renovarle, me parece espectacular, porque él ve cosas que nosotros no vemos. Por eso está en el puesto en el que está. Además, él creyó en Scaloni, así que más que nunca. Me parece espectacular en darle la chance a Mascherano, porque por ahí lo estamos jugando sobre muy poco tiempo, muy corto tiempo, y necesita más tiempo como necesitan la mayoría de los entrenadores. Ahora, nadie me quita que yo diga que lo que pasó, porque la verdad que no se vio nada. Argentina perdió 3 de 4. 3 de 4, no era un mundial, era un sudamericano. Entiendo que la zona era difícil, pero la verdad que hay algunos atenuantes. No se vieron los nombres, no se vio el trabajo, no se vio nada. Hay algunos atenuantes también, como por ejemplo que no vinieron los mejores, los que están en Europa, que no fueron prestados. Sí. Garnacho, Soblé. Hubo algunos jugadores que no estuvieron a la altura de un rendimiento que de pronto... A ver, Vélez, por ejemplo, el delantero central, está probado. Es un chico que en el fútbol argentino es una muy buena aparición, que ha hecho goles. Y sin embargo, pero, no pudo convertir. Tengo ganas de sentarme a pelear. Porque no te vayas a un nombre. Porque la verdad que ir a un nombre... A ver, ni el de Mascherano, cinco, ni el de Vélez. Cinco, el idea, grupo. Hubo una idea que no funcionó. Tuvo en cuatro partidos. Mirá, yo estuve averiguando. Están convencidos del trabajo de Mascherano. Es más, creen que el tema resultado hay que tomarlo con pinzas, porque te dicen... Y en el seleccionado anterior tampoco, en el juvenil que conducía el Bocha Batista, por ahí se logró tantos resultados positivos. Si bien es cierto que había ganado un torneo. Mascherano también ganó con Alcudia. Y sin embargo te apareció Julián Álvarez. Lo más importante es que te aparezcan jugadores que después puede utilizar con la mayor. Si tiene el visto bueno de Scaloni, porque trabajan en conjunto, el visto bueno de Bernardo Romeo, Tapia quiere que continúen, pero hay un tema. No lo pueden convencer todavía a Mascherano. Esa es la información importante que trae Mariano Antico, y es de ahora también. Que más allá de las intenciones de Tapia, de la palabra de Romeo diciendo que quieren que siga, por ahora Mascherano no se muestra flexible con su decisión. ¿Por qué? ¿Por lo que vio en la cancha? Claro, porque, a ver, a mí no le llamó mucho la atención. Se lo vio batido. Fue una renuncia en vivo al instante. Claramente quizás él ve que no la puede dar vuelta. Entonces, la información que nos trae Mariano Antico es que en este momento Mascherano todavía no dio vuelta a su decisión. Es decir, lo van a tener que convencer. Después está la idea de Tapi y Romeo de que sí, eso es diferente. Para mí era muy fuerte verlo en esto que dicen. ¿Ves? Esto. Él no entiende lo que está haciendo su equipo. Esto para un técnico es él fastidioso, enojado con las cosas que hacían sus jugadores. Esto debe ser bravo, Chapu. Sí, cuando no ves reflejado lo que vos pretendés dentro de la cancha, es duro. Porque viste que tenés que soltar al jugador. Antes vos te defendías adentro, ahora vos estás afuera y todo lo que vos insinuás o practicás no sale, es frustrante para el técnico. Pero me gusta la decisión. Porque en los peores momentos es donde me gusta que reafirmen a esto. Porque calidad y condiciones tiene Mascherano, así que me gusta la decisión de que siga. ¿Rolfi? Sí, a mí también, pero a mí me hizo ruido cuando él dijo no le pude llegar a los jugadores. Claro, eso es lo que se ve, mirá, lo que se ve pero, todos pero los aparte, partidos aparte, se veía, Rolfi. Una cosa es verlo y otra cosa es decirlo. Entonces, cuando él sale a decir eso, entonces... creo que más que nada pasa por lo personal. Si él cree que el día de mañana o con más trabajo o lo que fuese, les puede llegar. Si él está convencido en eso, lo queremos ver ahí. Pero pasa por una decisión, porque la banca la tiene de todos. Porque si el presidente difícil, salió a banca... Está difícil. Un amigo de Mascherano me dijo que Mascherano le comentó, no hay nada porque tenga que cambiar de idea, no me van a poder convencer. Estuvo buenísimo que el presidente me haya venido a recibir, que me haya dado la oportunidad. No la supe aprovechar, no estuve a la altura, no hay que estorbar. Así que doy el paso al costado. Cortito, Guido y Lucas. No quiero ser muy drástico, somos los campeones del mundo. ¿No te gustó ver esta selección así? No me dejó nada. Pero nada. Está bien. No, pero eso está claro. No veo un motivo. Ahora, es lo que me ha dado. Mira tus palabras. Si hay algo en los entrenamientos, en el proyecto que yo no veo. Si yo cortito, yo compro. ¿Con qué te lo relaciono? La verdad es que lo que vimos, no hay ningún motivo para. Exactamente igual. Hablando todo, la forma, cómo jugaban al fútbol. Milito en el comienzo dejaba alguna duda.
Mirá el técnico que es ahora. Hoy es uno de los mejores técnicos. Hoy es una. Ojo ahí, ¿eh? Sí. Yo vi a un técnico abatido. Ya durante el partido, cuando pasa a ganar Colombia, lo vi abatido. Después en sus declaraciones también lo ratifica. Y hay otro tema que no lo tocamos, que tiene que ver con la reacción de la gente, por lo menos en las redes, que obviamente uno dice, bueno, es una parte, es un extracto. Y yo te digo que fue más dura que incluso la prensa. Claro, totalmente. Por lo que se vio, Lucas. Para mí, sí, está bien. Para mi gusto, mezclando las derrotas en las finales. Exacto, no separaron. Yo no puedo entender, esto lo quiero decir porque lo marco, yo no puedo creer cómo Mascherano pasa a ser, de ser la bandera del 2014, porque era la bandera del 2014. Y pasó 2018. El Mascherano te recupera la Malvina, Mascherano, la gente, a ser el capitán, perdón, de las derrotas 2015-2016. De 2018, y eso gente, lo mezclaron con este proceso que no fue nada bueno. De 2018 la gente no se lo olvida. Esto es un temón, muchachos. Esto es un temón, perdón si me pasé 30 segundos. ¿Vos crees que está difícil la continuidad? Sí, que está muy difícil porque el propio Mascherano no quiere seguir. Después, bueno, tendrá más reuniones con Tapia y con Romeo, pero por ahora no dio vuelta a su decisión.